Hola chicas y chicos, les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a trabajar en el área de Leemos Juntos o también conocido como Plan Lector. Vamos a tener la oportunidad de leer estas dos lecturas, el himno nacional del Perú y líneas reflexivas de peruanas y peruanos. Así es, la actividad que nos trae la plataforma de Aprende en Casa es Reto Perú y vamos a dar inicio rápidamente. Esta semana tendremos la oportunidad de leer el himno nacional del Perú compuesto por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, así como el texto Líneas Reflexivas de Peruanas y Peruanos, publicado por el Ministerio de Educación del Perú. Y cuando realizamos esta actividad, realizamos cuatro procesos. Primero leemos, luego reflexionamos, de allí vamos a crear y por último vamos a jugar en familia. ¿Listas y listos? Muy bien, comencemos. Himno Nacional del Perú. Coro. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces del sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Estrofas 1. Largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó. 2. Ya el estruendo de broncas cadenas que escuchamos tres siglos de horror. De los libres al grito sagrado que oyó atónito el mundo cesó. Por doquier San Martín inflamado, libertad, libertad proclamó. Y menciendo su base los Andes, la anunciaron también a una voz. 3. Con su influjo los pueblos despiertan, y cual rayo corrió la opinión, desde el Istmo a las tierras del fuego, desde el fuego a la helada región. Todos juran romper el enlace que Natura a ambos mundos negó, y quebrar ese cetro de que España reclinaba orgullosa en los dos. 4. Lima cumple ese voto solemne y severa su enojo mostró al tirano impotente lanzando que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo saltaron los grillos y los surcos que en sí reparó. Le atizaron el oído y venganza que heredara de su inca y señor. 5. Compatriotas, no más ver la esclava, su humillada tres siglos gimió. Para siempre curémosla libre, manteniendo su propio esplendor. Nuestros brazos hasta hoy desarmados estén siempre cebando el cañón, que algún día las playas de Liberia sentirán de su estruendo el terror. 6. Excitemos los celos de España, pues presidente que mengua y furor, que en concurso de grandes naciones nuestra patria entrará en paragón. En la lista que de estas se forme, llenaremos primero el renglón, que el tirano ambicioso liberino que a la América toda asoló. 7. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra posemos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Y así termina las líneas del himno nacional del Perú, compuesta por 7 estrofas. Ahora veamos o vamos a leer e informarnos también un poco sobre la reseña de nuestro himno nacional. Y vamos a comenzar. El 7 de agosto de 1821, el general José de San Martín convocó a un concurso público para elegir la marcha nacional del país, himno nacional. Ante 7 propuestas inscritas, algunas fuentes reportan 6, otras niegan que se llevara a cabo un concurso y señalan que fue a invitación. El 18 de septiembre, según Mariano Felipe Paz Oldán, la composición de don José Bernardo Alcedo fue la que más aplausos arrancó a pie del auditorio. Por ello, San Martín la escogió inmediatamente, así el 23 de septiembre, aunque Ricardo Palma, en su tradición sobre nuestro himno, indica el 24 y otras fuentes el 22, por la celebración de la capitulación de las fortalezas del Callao. La gran soprano doña Rosa Merino en el Teatro de Lima interpretó la composición de nuestro himno nacional,
considerado uno de los más hermosos del mundo, despertando una reacción emocionada y un fervor patrio en los asistentes. Y aquí podemos observar las imágenes, ¿no?, y de los creadores de nuestro himno nacional, José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, y quien cantó, Rosa Merino. Y también observamos a Claudio Rebagliati. Como la letra de nuestro himno nacional era variada, al cantarla en 1864 se publica una edición final y en 1870 Claudio Rebagliati prepara una versión orquestal. Sin embargo, las propuestas de cambios y observaciones continuarían. Por ejemplo, las de José María Argueda, quien defendía el respeto de la versión original de Alcedo, las de José Santos Chocano, que a pesar de ganar el concurso no calaron en el pueblo, por lo que no fueron difundidas. En los periodos gubernamentales de expresidentes como Manuel Odría, Fernando Belaúnde, Alan García, entre otros, se produjeron una serie de debates y pronunciamientos sobre dichas modificaciones. En el segundo gobierno de Alan García, en el 2009, el Tribunal Constitucional declaró apócrifa la primera estrofa y se oficializó la entonación de la sexta estrofa. Ahora vamos a leer líneas reflexivas de peruanas y peruanos. Estas líneas reflexivas que vamos a leer son frases que ellos han expresado. ¿Ya? Vamos a leer uno por uno. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. El gran error de la naturaleza humana es adaptarse. La verdadera felicidad está construida por un perpetuo estado de iniciación, de entusiasmo constante. Ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante, he allí una forma para ser feliz. Jorge Antonio Chávez Darnell. Arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria. Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Corazón, ponte en pie. Cierra tu herida, seca tu llanto, alegra tu mansión. Olvida tu dolor, tu pena, olvida. Cubre de flores tu sutil guarida. Y hoy que la primavera te convida, corazón, ponte en pie. Cierra tu herida, toma el tricornio y canta, corazón. Gianmarco Javier Signago Alcover. No pienses en el tiempo que perdiste, pues en la vida nadie pierde nada. Siempre se gana un día aprendiendo. Manuel Ricardo Palma Soriano. El deber no es el éxito, es la lucha. Inés Sofía Mulanovich Aljovín. Mi frase es, sí, se puede. Yo siempre deseo inspirar a los jóvenes a que nosotros podemos cumplir nuestros sueños. Vania Macías, Málaga. Tenemos que ser conscientes de que somos una unidad, que estamos conectados a otros y que todo aquello que hagamos afecta al resto. José Santos Chocano Gastagnoli. El ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Alfonso Augusto Barrantes Lingán. Que Dios nos libre de la intolerancia. Santa Inés Melchor Huiza. El deporte me ha enseñado el valor de la perseverancia, que es importante para la vida. Te enseña a ser coherente y disciplinado, que te sostiene cuando hay que hacer sacrificios. Blanca Leonor Varela González. Considero que lo más importante, el mayor regalo que se le puede hacer a alguien que uno ama, es darle la capacidad de elegir lo que quiera, darle libertad. Ciro Alegría Bazán. El mundo es ancho y ajeno. Lucho Quequesana. La clave está en la energía del equipo. Manuel González Prada. José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Hay que sanearse y educarse a sí mismo para quedar libre de dos plagas igualmente abominables: la costumbre de obedecer y el deseo de mandar. Con almas de esclavos o de mandones no se va sino a la esclavitud o a la tiranía. Faustino Sánchez Carrión. ¿Cuánto puede la verdadera sabiduría, la humildad y el desinterés? Janet Wendy Ramos Rey.
Cuando me quito mis etiquetas, puedo concentrarme en la otra persona, porque ya no la veo con sus etiquetas de piel, cultura, situación, economía, estudios, sin etiquetas o construcciones o murales con los que nos presentamos, podemos ver lo hermosos que somos por dentro. Julio César Tello Rojas, sin más norma que la verdad. Rodrigo Santillán Cruz, tú puedes hacer realidad tus sueños, solamente tienes que estudiar mucho para ser el mejor. Recuerda que la educación transforma vidas. Sobre la educación, lo que dijeron sobre la educación. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Mariana Costa Checa, no hay carreras de chicos y carreras de chicas, sino que todas y todos podemos construir el futuro donde queramos. Gastón Álvaro Acurio Jaramillo, es la educación, no solo en la gastronomía, sino en todos los terrenos, la que finalmente nos hará libres y enrumbará al Perú hacia su desarrollo definitivo. León Trachtenberg, Siederer, todo lo que se enseñe en el aula que no se corrobore con la realidad se extinguirá. Carlota Clara Carvalho Wallstein de Núñez, creo que el cuento desempeña un papel muy importante en la educación. Los héroes que alimentan la fantasía del niño deben surgir de su propio ambiente y no de las literaturas extranjeras. El arquetipo que hay que mirar, el héroe que debemos admirar, todos aquellos personajes que nos son más tarde tan familiares y queridos, deben surgir de nuestra historia. Tenemos en nuestro rico folclore magníficos elementos aún inexplorados. Sobre el arte, José María Arguedas. El hombre hace la literatura y después la literatura contribuye a modelar al hombre. Tilsa Suchilla Castillo. Yo creo que un artista por naturaleza es un revolucionario. Y si no es un revolucionario, entonces no estamos ante un artista verdadero. Abraham Fernando de Sixlo, Valdelomar. El arte tiene que perturbar, no divertir. Chabuca Granda, Mía, María, Isabel Granda y Larco. A los artistas, quiéranlos vivos y no en artículo de muerte. Juan Diego Flores Salón. La música hermana y puede romper la cadena de violencia. Eva Ayllón, María Angélica Ayllón Urbina. La música criolla nunca va a morir. Sobre el arte, José María Eguren Rodríguez. Hay una infinitud de ideales disímiles, como las hojas, pues no existen ni han existido dos seres de sentimentalidad idéntica desde el principio del mundo. Clorinda Mato de Turner, Grimanesa Martina Mato Usandivaras, su verdadero nombre. La novela tiene que ser la fotografía de los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. Santiago Rafael Roncagliolo, Longman. Hay muchos intelectuales que piensan que el medio digital es el apocalipsis del papel y que va a marcar el fin de la literatura. No lo veo así y creo que este experimento lo demuestra. Si tienes una buena idea y sabes cómo manejarla, el espacio digital puede servir para promocionar el papel. No tienen por qué estar peleados. Ambos pueden ser cómplices y beneficiarse mutuamente. Sobre la identidad y la sociedad. Nicomedes Santa Cruz Gamarra. De ser como soy, me alegro. Ignorante es quien critica. Que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Manuel Raigada Ballesteros. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas. Es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas. Es mi Perú. María Rostorovsky Tobar de 10 Canseco.
Tenemos que conocernos mejor, porque si nos conocemos mejor, veremos que estamos muy bien en el concierto de lo que el Perú ha dado al mundo y de toda la tecnología que ha podido lograr con tan pocos medios. María Elena Moyano Delgado. La revolución es afirmación a la vida, a la dignidad individual y colectiva. Es ética nueva. María Victoria Reis Newman. Si mil sacrificios los tuviera que hacer, los haría. Si por Nazca fuera, yo quiero con mi obra que los peruanos recuperen su propia estimación. Luis Abanto Morales. Yo lo soy y no me compadezcas. Augusto César Salazar Bondi. La conciencia crítica es una actitud vital, una forma de ser que ve los hechos sociales mejor porque utiliza la racionalidad y así asume el hombre un compromiso con el ascenso del ser humano. Túpac Amaru José Gabriel Condorcanqui, nombre real. Vivamos como hermanos y congregados en un solo cuerpo. Cuidemos de la protección y conservación de los españoles, criollos, mestizos, zambos e indios por ser todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen. Jorge Alfredo Basadre, Groman. El Perú es más grande que sus problemas. Teresa Ida Izquierdo González. Se debe innovar, pero sin matar la receta original. César Abraham Vallejo Mendoza. Hay hermanos, muchísimo que hacer. Y terminamos con esta lectura, creo. A ver, vamos a ver. Magda Portal María Magdalena Julia del Portal Moreno, su nombre completo. La mujer debe ser libre dentro del matrimonio y no tener la sujeción del marido, ni en lo económico ni en ninguna otra forma. Marta Beatriz Merino Lucero. El liderazgo ético y responsable que nuestra sociedad reclama es aquel que busca cuyo sentido y propósito es el bien y se manifiesta a través de la empatía, esto es con el reconocimiento del otro, sus sentimientos y vicisitudes. Augusto Armando Polo Campos, y aquí están las letras de su canción que él creó. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande. Lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte. Unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos. Raúl Porras Barrenechea. La base sustantiva de la democracia y de la solidaridad que defiende el sistema interamericano debe ser la libertad, entendida como el respeto fundamental a la personalidad y a la dignidad humana, a la tolerancia como suprema virtud democrática, a la proscripción de toda estulticia o forma de persecución de las ideas, ya que la democracia no puede defenderse sino con armas democráticas que son las de la inteligencia y la razón. Muy bien, y llegamos a la parte de reflexionamos. Y aquí se te va a pedir qué retos y o desafíos actuales nos plantea la letra de nuestro himno nacional. En una parte de la lectura de nuestro himno nacional decía, ¿no? Debemos ser libres y defendamos a nuestra libertad, ¿no? Que es la parte de la del coro. Somos libres y seámoslo siempre. Esta reflexión o reto, ¿qué nos dice? Que debemos de seguir siendo libres y que defendamos nuestra libertad, que no nos dejemos dominar. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Vas a leer todo el himno nuevamente, ya, porque lo que he hecho es una lectura rápida, solamente para ver a grosso modo la lectura y comprenderla. Ahora tú vas a volver a leer estas lecturas y vas a extraer, pues, ¿no?
las frases que a ti te inspiró, esos retos y desafíos que el himno nos pide que hagamos, ¿no? Otra de ellas también puede ser, ¿no?, que vivamos tranquilos y al nacer del sol renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que es lo que venía en la última estrofa, ¿no?, que sigamos creyendo en Dios, ¿no? Eso es, lo van a escribir conforme ustedes lo comprenden, con sus propias palabras, ¿no, chicos? Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué retos y o desafíos actuales nos plantean las palabras de algunos de nuestros compatriotas? También ellos, ¿no?, nos inspiran de gran manera. Por ejemplo, Augusto Polo Campo, ¿qué nos decía? Que da gracias al cielo por haber nacido en el Perú, ¿no? Eso es lo que nos decía Augusto Polo Campo. Ahora, según tu criterio, tu opinión, ¿qué otras palabras, ¿no?, o retos es que tú encuentras en las palabras de estos personajes? Por ejemplo, también decía, ¿no?, la mujer debe ser libre dentro del matrimonio y no tener la sujeción del marido, ni en lo económico ni en ninguna otra forma, que nos decía Magda Portal, que quien es María Magdalena Julia del Portal Moreno, su nombre completo, ¿no? Ahora tú vas a extraer algunas ideas o frases de nuestros compatriotas también que te inspiren, ¿no?, que sean desafíos y retos para nuestra sociedad y para ti mismo también, ¿no?, o para ti misma, ¿no? Entonces lo van a escribir, ya van a enumerarlas allí, todos los retos o desafíos que encuentren en los textos. Muy bien, ahora pasamos a la parte de creamos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Como siempre, vamos a completar nuestro diario de lectura, que ya debe estar lleno. Así que como ya vamos a finalizar el año, tu diario de lectura también debe de estar seguramente completándose, llenando también sus hojas, ¿no? Así que llegó el momento de anotar todo lo que sentimos y pensamos al leer la letra de nuestro himno nacional y las palabras de algunos de nuestros compatriotas. ¿Qué leíste el día de hoy? Hoy leí el himno nacional del Perú y líneas reflexivas de peruanas y peruanos. Lo que más me impresionó o me llamó la atención o lo que me gustó de ambos textos, y allí ustedes van a escribir pues qué les ha gustado, ¿no?, o qué les impresionó de ambos textos, solamente lo que más le impresionó. Luego, las emociones y sentimientos que experimentaste mientras leías. De repente experimentaste lo que era el amor, el cariño a tu patria, ¿no?, los sentimientos de alegría, también te emocionaste en algunas lecturas, entonces eso vas a escribirlo. La enseñanza que aprendí de ambos textos, y vas a escribir acá, ¿no?, yo aprendí del himno nacional que debemos de seguir siendo libres, respetarnos como peruanos, amar a Dios, ¿no? Y la enseñanza también que aprendiste, por ejemplo, de las palabras reflexivas de peruanas y peruanos. Entonces aquí vas a escribir, ¿no?, ¿qué aprendiste de ellos? Como decía, ¿no?, tenemos que educarnos más, tenemos que también amar a donde nacimos, tenemos que respetarnos entre todos. Algunos hablaban de la verdad, ¿no? También ustedes van a escribir aquí, pues, ¿no?, ¿qué es lo que aprendiste? Expresaré lo que entendí de ambas lecturas a través de un collage. Y esto es lo que siempre realizamos, ¿no? Una imagen que represente nuestro arte, nuestro sentimiento, nuestras emociones. Y a través de ese dibujo lo vamos a expresar. ¿Qué vas a dibujar? El significado de ser peruana o peruano, ¿ya? Para ti, ¿qué significado tiene ser peruana y peruano? De repente te vas a guiar por las palabras que expresaron algunos de las líneas reflexivas. Entonces también puedes dibujar ello, ¿no? Puedes dibujar cómo te sientes de ser peruano y peruano y haber crecido en un país tan maravilloso. Luego seguimos con la parte de creamos, porque no hemos acabado. Célebres y retadores. Recopilemos las frases célebres de vida de algunos personajes mayores de nuestro entorno. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir y buscar, ¿no?, a tu familiar adulto que tienes en casa, que de repente puede ser tu abuelito, tu papá o tu mamá o tu abuelita, y vas a pedirle que te diga alguna frase célebre. O de repente siempre las repiten y tú ya las sabes, ¿no? ¿Qué es lo que dice tu abuelita? O qué es lo que dice tu abuelito. Entonces vas a escribir esas frases, ¿ya? Frases que nosotros vamos a considerar frases sabias y o ilustres, ¿ya? De nuestros padres, de los tíos, de repente, que son mayores, son educados. Entonces ellos tienen más frases, ¿no? Mayormente las personas que leen bastante son las que tienen mayormente las frases célebres para decírtela, ¿no? Por ejemplo,
no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso sería una frase también, ¿no? Que tú lo puedes agregar, ya que lo escuchaste de tu familiar, entonces eso lo vas a agregar, ¿ya? Asumamos el reto o compromiso familiar de tenerlas como inspiración y mantengamos presentes sus enseñanzas cada vez que las leamos. Por eso, elaboraremos marcadores de lectura con dichas frases y o compromisos. ¿Cuáles son estos marcadores de lectura? Son estos que ustedes ven acá, que son unas tarjetitas, ¿ya? Son unas tarjetitas hechas de papel y cartón para ponerlas en el centro de un libro. Cada vez que terminas una lectura y no quieres perder la página, no necesitas doblar la hoja o anotarla, sino simplemente pones este marcador de lectura en medio de la hoja donde te quedaste. Entonces así tú ya vas a saber ¿en qué página te quedaste? Vas y buscas nada más el marcador de lectura. Y allí es donde tú vas a escribir. Aquí vas a escribir la frase célebre de tu familiar, ¿ya? Lo puedes hacer con caritas de osito, con nubecita, con sol, así como ustedes lo ven acá, ¿ya? Y esa es su creatividad de cada uno de ustedes. Recuérdense que solamente es dibujadito en un cartón, ¿ya? Para no malograr el libro. Son cartoncitos. Seleccionemos las frases de las personas sabias o ilustres de nuestro entorno que más nos agraden, chicos, ¿ya? Frases que más les agraden a ustedes. Por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa es una frase, ¿no? Si te agrada, entonces colócalo, escríbelo allí. De heroínas y héroes, escritoras, escritores, filósofos, filósofas, adultas o adultos mayores, etcétera, ¿ya? Pueden también escoger algunas frases bonitas que ustedes han leído en esta lectura de las frases reflexivas o palabras reflexivas. Pueden escoger algunas de esas frases también que son bonitas, ¿no? Que algunos de los autores peruanos han dicho. Entonces pueden coger también sus frases de ellos. Conversemos en familia sobre el reto o desafío que nos inspira cada una de esas frases. Busquemos algún material que podamos reciclar para hacer la base de nuestros marcadores, papeles de colores, cartón, cartulina, etc. Así también materiales y herramientas necesarios para decorar, tales como botones, hilos, lanas, pitas, plumitas, plumones, colores, pegamentos, tijeras, lápiz, borrador, etc. Cortemos rectángulos de aproximadamente 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. En el material de soporte o base, cartón o cartulina, y escribamos sobre ellos una frase con su respectivo reto. Decorémoslo como nos guste. Intercambiemos y distribuyamos entre todos nuestros familiares los marcadores que elaboramos y a leerlos. Claro que sí, porque de una vez que tú ya lo hayas escrito todo, vas a entregar a tus familiares para que lean esas frases, porque vamos a recordarlas siempre. Todos hacemos nuestra patria. Y ahora pasamos al último reto de hoy. Jugamos. Correo desafío. Descubramos las pistas y sigámosla para conseguir el mensaje final, el cual escribiremos en nuestra hermosa bandera. Adelante, podemos lograrlo. A ver, chicos, ¿cómo vamos a hacer esta actividad? Tenemos la bandera del Perú. Ustedes van a tener su banderita también del Perú, ¿ya? Lo van a elaborar allí con hojas. De repente lo elaboran, lo pintan, listo. En esa hoja bone elaborada que tú has hecho ya tu banderita, van a jugar un reto y luego van a escribir aquí una frase que van a encontrar, ¿ya? Y vamos a leer cómo se va a ir haciendo. ¿El juego en qué consiste? Una o un participante será la cartera o el cartero. ¿Quiénes son los carteros? Los que reciben las cartas, pues, ¿no? Por lo tanto, no podrá ser jugadora o jugador, ya que conocerá el mensaje final. El cartero o la cartera va a conocer el mensaje final que tiene, pues, ¿no? Para que ustedes tienen que adivinar. Cada una de las 5 pistas se colocarán en desorden en un sobre que puede elaborarse con material reciclado. Ver molde de sobre, eso ahorita le voy a enseñar. O reutilizar alguno de las pistas que... Pistas no deben coincidir con el orden de las palabras de la frase del mensaje final ni con el número de pistas. Cada participante deberá tirar el dado y solo quien obtenga el mayor número podrá extraer la frase del sobre. 1. Dicha frase tendrá que ser ordenada para comprender su significado.
De esta misma forma se procederá con las demás pistas. Claro que sí, chicos, ustedes van a tener un sobre, ¿ya? Una persona, el cartero o cartera va a tener un sobre en la mano. Lo pueden elaborar con este material también, ¿no? Con este molde. Si tienen un sobre en la casa, perfecto, con eso pueden trabajar. Una vez ordenadas todas las frases, la cartera o el cartero preguntará si alguien ya sabe el mensaje completo y correcto. Si no es así, cada participante tirará el dado y ordenando de mayor a menor cantidad, de 6 a 1, se establecerán los turnos para intentar decir el mensaje final. Ganará el juego quien descubra el mensaje completo y correcto, condición que evaluará la cartera o el cartero, que es quien conoce el mensaje final. Vamos, podemos encontrar las pistas en la sección de recursos y allí es donde ustedes van a encontrar este molde de carta, ¿ya? Y las frases que van a escribir o van a recortar también y colocarlas en el sobre. Estas frasecitas son las que ustedes van a colocar en el sobre, ¿ya? Recuerden que el cartero es el que debe de conocer la respuesta. Al final de esta hoja, en la parte de abajo, está la respuesta completa. No lo he colocado para que ustedes no la vayan a observar, cosa que cuando impriman o escriban esto, ustedes tienen que adivinarlo, ¿ya? La persona que sí debería de observar y saber la frase es la cartera y el cartero. Y si tú vas a ser de cartera o cartero, entonces tú vas a leerlo. Y los demás, no. Descubramos las pistas y sigámoslas. ¿Bien? Muy bien. Honesta, ciudadanía, une y responsable. Biodiversidad, estamos, cuidar, podemos, donde y medio nuestro desde ambiente. Paz, un prosperidad de salud futuro. Una colaborativa oportunidad es construir y equitativa de sociedad con un calidad futuro de presente. Ahora, ¿comprendieron lo que leí? No, ¿verdad? Se tiene que ordenar estas frases, ¿ya? Cuando tú saques, cuando tienen el dado, la persona que saque el número 6, que es el mayor, o 5, el mayor, ¿no? Del puntaje que ustedes decidan que va a jugar. Entonces, esa persona mete la mano en el sobre, va a sacar una tira de papel. Y a ver, que vamos a ver si ella, por ejemplo, la persona que sacó este, ¿no? Con un calidad futuro de presente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ordenar esta palabra, ¿no? Y sabrá, si no lo entiende, entonces va a volver a pensar, otra persona de repente lo tiene, cuando saque al lado lo va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente dice esta frase? ¿Qué es lo que quiere decir esta frase en realidad? Porque acá todo está desordenado. Lo que se tiene que hacer es ordenar. Y listo. Cuando terminen, ahora vas a seleccionar las palabras que más les gustaron, ¿ya? Y van a formar textos breves con estas palabras y luego lo van a pegar en su pizarra palabrera. Luego vas a retirar también ya las palabritas que ya te las aprendiste y las vas a guardar en tu cajita de palabras, que ya ahorita debe de estar llena. Algunos niños me han enviado sus cajitas de palabritas y ya están llenas de todo el año. De todo el año que se ha ido recolectando. Y llegamos a la parte final de esta actividad, que ha sido un poquito extensa, pero para nuestro beneficio, chicos. A leer, a seguir leyendo, siempre para que puedan comprender la lectura. Muchas gracias por su atención. Disculpen los errores, quizás me equivoqué en algunas lecturas, ¿no? Bueno, así poco a poco vamos aprendiendo juntos. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un pulgar arriba. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho.